Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para todos ustedes, amables televidentes, los que nos siguen en este programa, en este espacio que llamamos La Biblia Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, heraldo de la palabra o heraldo del evangelio, como me he denominado. El día de hoy quiero hablarles un poquito de la resurrección del Señor. Estamos en la octava de Pascua y este domingo celebramos la octava de Pascua. En este domingo nos hablan de los momentos en que se presenta Jesús resucitado en medio de sus discípulos. Recordemos que Él fue sepultado el día Viernes Santo, ¿no? Con todas las cosas que tiene que ver según la cultura judía. Entonces, a un muerto en la cultura judía se baña con agua tibia, se le seca bien el cuerpo y se le unge con aromas, con perfumes, porque hay que esperar la resurrección. Y luego se envuelve en una tela y se coloca en un sepulcro. Así es la manera como se enterraban a los judíos en aquel entonces. María Magdalena por eso va de madrugada el sábado a buscar el sepulcro y encuentra que la piedra está corrida y ella lleva los perfumes para ungir el cuerpo de Jesús, para perfumarlo, para envolverlo bien, pero ella está pensando siempre es en el momento de la muerte. Ella no entiende nada de la resurrección. Por eso después ella al no encontrar el cuerpo sale corriendo, decirle el Evangelio de Marcos dice que salió corriendo a avisarle a sus discípulos o que no estaba el cuerpo de Jesús, que se lo habían llevado y que ella quería saber dónde lo habían puesto. Después es donde dice que corren Pedro y que corre el discípulo amado. Hoy en este domingo nos relata la presencia de Jesús resucitado en medio de sus discípulos. Es de noche, están asustados, con las puertas trancadas, por miedo a los judíos, por miedo a los romanos, pensando que también los van a crucificar, y Jesús se para en medio de los de ellos y les dice, paz a ustedes o paz a vosotros. Les envía una paz especial. Ya no es simplemente el cuerpo de Jesús, sino es un cuerpo glorioso y resucitado. Y por eso les dice, ¿por qué se quedan atónitos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? Vengan, tóquenme y vean que un fantasma no tiene carne ni tiene huesos. Tóquenme que yo tengo carne y tengo huesos. ¿Sí? Después entonces de eso les muestra las llagas. Y ellos están muy asustados, confundidos, estupefactos por la presencia de Jesús resucitado. Después se les va a presentar ya en el lago del Tiberíades. Y entonces después en ese lago del Tiberíades es donde ya les habla de la pesca milagrosa. Pero en este domingo vamos a hablar de la fe y de la falta de fe de Tomás, el discípulo que duda. La duda, que es una duda muy especial para nosotros los cristianos, porque en esa duda el apóstol nos hace caer en la cuenta que realmente es Jesús. Cuando les muestra las llagas de las manos y el costado, las llagas en los pies, entonces Tomás les dice a los que le cuentan, yo hasta que no vea, no creo. Y por eso a los 8 días se les presenta otra vez Jesús cuando estaban nuevamente reunidos y le dice, Tomás, ven, trae aquí tu dedo, tum, lo mete en la llaga, trae aquí tu mano, tum, la mete en el costado. Y entonces es la confesión de Tomás, y dice, Señor mío y Dios mío. Dichosos aquellos o bienaventurados aquellos que crean sin haber visto. ¿Por qué es eso? Pero Tomás es el discípulo que nos da la prueba fehaciente que es Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros. Que celebramos esa Pascua que es un paso que se da, da Jesús el paso entre la vida y la muerte, entre la muerte y la resurrección. Vencedor de la muerte, vencedor del pecado y vencedor del demonio es Jesús resucitado. Queridos amigos, vamos a seguir hablando luego de todos los signos que acompañan este evangelio y de los signos que acompañan los evangelios sinópticos, en los que nos relatan realmente cómo fue la pasión, en los que nos relatan los signos fundamentales que nos ayudan a comprender la resurrección del Señor Jesús. El pan vivo, el pan ázimo envuelto en una sábana que cargaban los judíos para la Pascua, es el pan que se envolvió, que se puso en la sepultura, como lo hizo José de Arimatea, y ese es el pan de la resurrección. Cristo vive, Cristo está con nosotros y se ha quedado eucarísticamente con nosotros. Les deseo un feliz día, Dios les bendiga, los cuide, los guarde y más adelante seguiremos hablando de estos temas tan bonitos y tan importantes. Un feliz día para todos.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.